Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en política. Quiero comenzar agradeciendo a mucha gente que se ha comunicado con nosotros desde diferentes lugares de la República Dominicana. Y decirle que en la política hay que tomar la cosa suave en este país, pero con responsabilidad. Aquí hay muchos trucos y mucha gente mañosa. Hay que actuar con mucha cautela, porque hay, repito, mucha gente mañosa en este país. Pero también hay mucha gente correcta. Hay mucha gente correcta en República Dominicana. Muchas personas que quieren que todo se haga por la vía legal, que se haga todo correcto, que todo marche bien. Así hay mucha gente en este país, aunque hay otros que son muy, pero muy corruptos en todos los partidos, señores. En todos los partidos hay gente correcta y hay delincuentes corruptos. Muchos delincuentes corruptos en todos los partidos en este país. Ojalá que usted se encuentre siempre con personas correctas. Que no se encuentre con delincuentes que están siempre haciendo cosas indebidas. Ojalá que usted siempre se encuentre con gente que haga todo, pero todo bien. Pero lamentablemente no es así. Siempre aparecen personas que cometen indelicadeza. Vamos a comenzar con las noticias. En un momentito, Arnold estará titulando, todavía no tiene título. Señores, los partidos opositores han ido al Tribunal Superior Electoral y han ido al Tribunal Superior Electoral a externar una queja. ¿Por qué? Porque el gobierno de Luis Abinader está reteniendo el dinero que deben entregarle a los partidos políticos. El gobierno tiene que entregar un dinero de la asignación presupuestaria a los partidos políticos, pero ese dinero no llega a la Junta Central Electoral. Y si el dinero no le llega a la Junta, pues la Junta tampoco podrá entregárselo a los partidos políticos. Y son 2.500 millones que está esperando, 2.500 millones de pesos que está esperando que le entregue el gobierno para la Junta de una vez hacer la distribución de lo que le va a dar a los partidos. Y hoy la Junta ha hecho lo propio, le ha pedido al presidente de la República que por favor entregue esos recursos para que no haya dificultades entre los partidos políticos para sus actividades de campaña. Y también los partidos opositores han ido al Tribunal Superior Electoral a pedir al tribunal que le diga, que le ordene al gobierno que entregue esos recursos.
porque creen los partidos políticos que es una jugada del gobierno. ¿Para qué? Para que ellos no puedan tener recursos para hacer la campaña. Y por eso han ido al Tribunal Superior Electoral a exigirle al tribunal, mediante un recurso de amparo, que ordene al gobierno la entrega inmediata de los recursos de los partidos políticos, porque no es posible que ellos tengan que ir a pedirle al gobierno que le entregue lo que le corresponde por ley. Ese es un grito que tienen los partidos políticos de oposición que han ido hasta la Junta. Y la Junta Central Electoral también ha dicho que favorece que los partidos reciban 2.520 millones de pesos para completar el dinero establecido en la ley para las elecciones. La Junta acogió como positiva la entrega de los recursos económicos a las entidades políticas contemplando la posibilidad de una eventual segunda vuelta. Ahí está, señores, el pedido que están haciendo los partidos políticos y la Junta Central Electoral para que los partidos se preparen y tengan recursos por si acaso también tienen una eventual segunda vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué el gobierno no le ha entregado esto? La Junta favoreció la solicitud realizada por los partidos opositores en la que pidieron les sea otorgado el 0.5% del presupuesto nacional para utilizarlos en las elecciones de este 2024, como establece la legislación actual. El órgano electoral informó a través de un comunicado que remitió la demanda realizada por las organizaciones políticas opositoras el pasado 6 de febrero con una opinión favorable al despacho del presidente de la República, Luis Abinader, al viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones y director general de Presupuesto, José Rijo Prestor, así como al ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Además, la Junta Central Electoral acogió como positivo la entrega de los recursos económicos a las entidades políticas contemplando la posibilidad de una eventual segunda vuelta. Finalmente, y aunado a lo recomendado por la OEA, este órgano reitera su posición favorable para que sea asignado y posteriormente distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado a los fines de preservar la equidad en la contienda electoral, la cantidad de 2.520 millones 800 mil pesos, con la cual se completaría el equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales que establece la ley para el año electoral, y en coherencia con los términos indicados en la comunicación del 2024 de fecha 6 de febrero de este año, cursada por este órgano a las autoridades correspondientes. Señala la carta
firmada por el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo, y que es dirigida a los candidatos presidenciales Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. En copia están el presidente de la República, Luis Abinader, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el viceministro de Presupuesto, José Rijo Presbón. Emitir opinión favorable en cuanto a lo solicitado por las organizaciones políticas antes citadas y por el Foro Permanente de Partidos Políticos de República Dominicana, en el sentido de que el monto que se le debe asignar para ser distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado es el equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales para el presente año 2024, en el que serán celebradas elecciones generales ordinarias el 18 de febrero y el 19 de mayo respectivamente, incluida la posibilidad de una eventual segunda vuelta el 30 de junio del 2024. Razón por la cual tenemos a bien informar al Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y demás autoridades competentes a los fines correspondientes, indicó la Junta Central Electoral el pasado 6 de febrero, cosa que es reconocida nuevamente en esta comunicación. Esta solicitud se encuentra dentro del pliego de disposición del pasado lunes por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, donde también reclamaron implementar mejoras en los protocolos de seguridad durante las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo. Ahí está, señores. La Junta Central Electoral le ha dicho al gobierno que tiene que entregar ese dinerito. Se lo dijo el día 6 de este mes. Ya estamos a 13 y todavía no le han respondido. Y esto tiene preocupado a los partidos de oposición, quienes creen que lo que quiere el gobierno es retrasar todo para que ellos no puedan hacer, las gestiones debidas para captar votos con miras a las elecciones presidenciales. Esperemos a ver si se puede lograr algo y que el gobierno cumpla con lo que establece la ley y entregue esos recursos. Por lo pronto, ya los partidos de la oposición han ido hasta el Tribunal Superior Electoral para que este tribunal pues ordene a el gobierno que le entregue esos recursos. Ellos fueron hasta el Tribunal Superior Electoral para depositar ese recurso mediante el cual ellos demandan al gobierno y a la Junta la entrega inmediata de los fondos que le corresponden a esos partidos. Hay que esperar a ver si el gobierno va a cumplir o si la Junta va a seguir. Bueno, la Junta ha dicho, bueno, yo no puedo hacer nada. Yo le dije al gobierno que mandara el dinero y ellos no lo han mandado. Nosotros ya lo aprobamos, dicen en la Junta Central Electoral. Esperemos a ver
qué va a pasar. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.